Buenas tardes, Melissa, bienvenida. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Claudia. Bienvenida. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Estamos en nuestro tercer día de clase. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto para mí nuevamente estar con cada uno de ustedes y poder compartir un poco de los conocimientos, en este caso de lo que es Excel Básico 1. Quiero felicitarlos por el envío de la tarea. He estado revisando cada uno de los libros que me han enviado y si ustedes ven, igualmente les he contestado a cada uno de ustedes. Por cierto, ahora antes de iniciar la clase, estaba revisando mi cuenta de correo para ver si habían enviado otros compañeros y en este caso pues poderlos calificar. Quiero felicitarlos. Ustedes en este caso están haciendo hasta este momento un buen trabajo. Y recuérdense que cada detalle, cada acción que ustedes hagan cuando están trabajando en Excel, al final va a ser un éxito para cada uno de ustedes. Muy bien, miren, quiero iniciar. Estamos ese día en la sesión número 3. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último vamos a tener siempre lo que es una conclusión y cierre. El día de ayer estuvimos viendo un poco ya la forma o las diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocar texto. Además de eso, estuvieron viendo cómo nosotros podíamos crear lo que sería un ancho de columna y en este caso un alto de fila. Entonces, este día, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar, en este caso, datos y bordes. En esta sesión, de lo que aprendimos el día de ayer, de poder colocar, en este caso, información en una celda y poderlo hacer de tres formas diferentes, ahora vamos a aplicar la acción de poderle colocar bordes.
En sesiones anteriores les decía que a veces solamente hacemos como una cuadrícula normal. Yo quiero mostrarles otras acciones en las cuales nosotros podemos trabajar en Excel. Y en este caso, pues, este día vamos a estar trabajando mucho con la acción de indicadores de diálogo. Les comentaba que de mi parte, cuando voy a crear una cuadrícula, pues utilizo mucho el indicador de diálogo para poder hacer esta acción, porque me facilita y en este caso me quita bastante el tiempo de estarle dando clic a cada uno de lo que son los comandos. Con eso no quiere decir que esa acción igualmente la puedo realizar, pero es una acción que la hago de una sola vez. Porque el mismo indicador de diálogo, al abrirme una ventana, puedo realizar diferentes acciones de una sola vez. Entonces, como les decía, el día de ayer pues estuvieron viendo las formas de poder digitar, de poder en este caso borrar, de poder en este caso seleccionar rangos y hacerlos en este caso de dos formas diferentes. La acción en este caso de Control Shift y lo que es tecla de cursor. Ya sea que nosotros lo hagamos hacia la derecha o en este caso lo hagamos hacia abajo. Igualmente pudieron ver las diferentes formas en las cuales se convierte mi puntero. Les mencionaba que tenemos cruz blanca, tenemos en este caso de bidirección, tenemos lo que llamamos cruz negrita, bidirección hacia arriba, hacia abajo, bidirección hacia la izquierda y a la derecha. Ya ustedes ya saben qué hace esa acción. Igualmente estuvimos viendo un poco de lo que hace la barra de fórmulas o la acción en la cual yo tengo que estar revisando siempre la información que contiene lo que es mi barra de fórmula. Hasta este momento lo hemos visto solamente con datos. Más adelante vamos a ir creando en este caso funciones, las cuales nos va a permitir en este caso mejorar el desarrollo de lo que contiene en este caso o lo que podemos visualizar en lo que es la barra de fórmula. Muy bien, miren, vamos a aprender para poder iniciar la clase de este día. Vamos a aprender a realizar copiados de hoja. Pero vamos a realizar esta acción de dos formas diferentes en las cuales nosotros podemos trabajar. En este caso, mire, dice acá la teoría que una hoja de cálculo puede contener información que puede ser requerida en más de un libro. En esos casos, la opción de copiar una hoja de cálculo es muy útil. El procedimiento para copiar una hoja de cálculo es el mismo que para mover una hoja, con la variante que debe hacer un clic en la casilla Crear una copia de la ventana Mover o copiar mostrada anterior. Ustedes, en este caso, vamos a aprender este día a realizar esta acción. ¿Por qué dice anterior? Porque ese recuadro ustedes ya lo conocieron. Y era cuando nosotros dábamos clic izquierdo a la hoja, nos aparecía un recuadro blanco y hacíamos la acción de insertar. Yo quiero que cada vez que yo haga una acción y me aparezca un recuadro emergente, ustedes igualmente puedan visualizar toda la información que se encuentra ahí, porque siempre más adelante vamos a seguir conociendo ese recuadro y viendo las diferentes opciones que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer en este momento? Vamos a mover información de una hoja a un nuevo libro. E igual vamos a hacer la acción de crear una copia de esa hoja. Usted se puede estar preguntando en este momento, Vanessa, pero ayer aprendimos en este caso la acción de copiar. Pero ahora les voy a enseñar una cuarta forma de cómo podemos hacer esta acción. En nuestra vida laboral, de repente nuestros jefes nos piden acciones cuando estamos trabajando en Excel que sean rápidas. O sea, no podemos perder el tiempo de crear una acción como se los mostré el día de ayer. Hoy les voy a enseñar una forma más práctica cuando ustedes quieren crear una copia. Por ejemplo, yo como usuaria de Excel, me gusta crear copias y guardarlas
en este caso, que no se muestren en mi libro de trabajo. Igualmente, ahora vamos a hacer esa misma acción para que ustedes vean cómo nosotros podemos ocultar hojas y que en este caso solo nosotros vamos a saber que esas hojas se encuentran ocultas en lo que es nuestro libro de trabajo. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento ya a lo que sería mi libro de Excel. Permítanme un momento. Voy a abrir acá. Ya tiene ya. Acá está. Voy a dejar de compartir. Permítanme un momento que no me quiere abrir acá. Pues ya lo tengo acá. Permítanme. Ahora sí comparto acá. Acá tengo creado algo que ustedes más adelante me van a hacer como ejercicio. Igualmente, pues se los voy a dejar como tarea para que puedan realizarlo. Yo ya tengo creado acá esta información en esta hoja. Ya creé fondo, ya les voy a explicar cómo poder realizar esta acción. Y yo necesito en este momento crear una copia porque mi jefe me acaba de decir que vamos a hacer un cambio con esta información que yo tengo acá o con este cuadro. Pero yo necesito tener una copia de esta información en este libro. ¿Cómo hago para realizar esa acción? Les explico acá, miren. Pónganme atención y si tienen alguna consulta, con gusto me la hacen. Acá, ya que tengo creado, voy a abrir en este caso lo que sería una nueva hoja. Ya la tengo acá, miren. Si yo me vengo acá y hago la misma acción que les expliqué el día de ayer, en el cual yo selecciono todo, me voy a ir para el grupo de portapapeles y le voy a dar copiar. Fíjense cuánto me estoy tardando en este momento para realizar esta acción. Voy a volver a seleccionar todo y en este caso le voy a dar pegar. Miren lo que acaba de suceder. Ya me pegó la información, pero el fondo que yo tengo no lo hace. Porque los fondos de hojas son específicamente para la hoja que yo tengo creada. Entonces acá voy a perder el tiempo de volver a hacer la misma acción. No estoy haciendo algo incorrecto porque yo estoy copiando y pegando porque eso es lo que quiero. Pero en este momento la forma de poderlo hacer no está bien. Porque yo necesito una copia exactamente como la tengo acá. Voy a quitar en este caso mi puntero intermitente. Recuérdense que eso aparece siempre y cuando yo doy la opción de copiar. Porque puedo pegarlo las veces que yo quiera. Entonces ahora miren, voy a eliminar esta hoja. Acá la voy a eliminar. Y en este caso, pues voy a abrir una nueva y a esta le voy a nombrar. Bueno, no, no la voy a nombrar, la voy a dejar así. Entonces ahora me voy a posicionar acá en la hoja que quiero como copia. Véanme, por favor, le voy a dar clic derecho y acá tengo una opción de mover o copiar. Acá yo le voy a dar clic y le voy a decir en este caso que yo quiero una copia de esta información que yo tengo acá y le voy a dar acá clic y le voy a dar aceptar. Véanme por favor. Acá está, miren, creación de formato. Esta es la que tenía. Pero vean por favor, creación de formato. Idéntico, hasta con el nombre. Hice acá la separación en este caso de, y por eso saqué una hoja para que ustedes miraran, ¿verdad? Que me iba a posicionar en este caso la misma hoja con el mismo nombre. Pero porque no podemos tener dos datos iguales en una misma hoja, por eso me aparece acá como número 2. Pero vean qué fácil la acción. Automáticamente me creo.
Entonces, lo que les enseñé el día de ayer está correcto, yo puedo copiar y pegar, pero me estoy tardando milésimas de segundo en realizar y mi jefe ahí está pidiéndome que lo haga. Entonces, no me puedo tardar. La forma correcta para hacer un copiado, en este caso, idéntico de la hoja que ya tengo creada, es lo que les acabo de explicar. Entonces, ya tengo acá, miren, voy a hacer lo que les dije. Entonces, ahora quiero ocultar acá, le voy a dar clic derecho siempre a la hoja que voy a ocultar y ven, acá aparece la opción de ocultar. Ya no tengo acá la hoja en vista en mi libro, pero mi hoja sí la tengo guardada. ¿Cómo puedo volverla a visualizar? Clic derecho a cualquiera de las hojas. Ahora sí tengo la acción de mostrar. Vieron que anteriormente no aparecía, ahora sí aparece. Le voy a dar mostrar, acá está, miren. Y si la quiero sacar nuevamente para que sea visible, le voy a dar aceptar. Y ahí está. Esta acción que les estoy explicando es importante que usted la reconozca y que aprenda a poderla hacer. Porque lo va a salvar o la va a salvar de muchas acciones que de repente eliminamos. Porque tal vez nos pusimos nerviosos o mi jefe me estaba apurando y entonces me confundí. Entonces ya tengo una copia de algo que yo ya había hecho. Y si me vuelven a pedir esa acción, acá voy a revisar todos los cambios que me está pidiendo. Pero yo ya tengo una copia de cómo yo lo tenía al inicio. No sé si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar. Me dicen por favor o si todo ha quedado claro. Los escucho o me pueden escribir por el chat. Muy bien, con gusto. Ahorita lo hago. Voy a volver a hacer otra copia. Siempre en este caso del ejercicio que tengo acá. Vean, clic derecho, acá. Mover o copiar. Estoy en el libro acá. Acá lo único que hago es que pedirle que quiero moverlo hasta el final. Crear una copia, aceptar. Ahora me aparece el número 3, porque en este caso esta es como 1, el 2 que es la que tengo oculta, y aquí me aparece como número 3. ¿Ahora sí queda claro? Voy a eliminar esto. Gracias. Ok. Si ha quedado claro lo que les acabo de realizar, no se van a confundir con esta nueva acción que voy a hacer acá. Fíjense, por favor. Voy a dejar de compartir porque ahora quiero compartir en pantalla completa. Fíjense acá, miren, voy a sacar un nuevo libro. Voy a sacar acá un nuevo libro. Acá está, miren, me ha aparecido acá el libro número 2. En este libro número 2, me voy a ir a archivo y lo voy a guardar en este caso en mi escritorio para que puedan ver el ejercicio. Y lo voy a poner copiar hoja y cal. Muy bien, le voy a dar acá a guardar en mi escritorio. ¿Ya lo tengo acá? Sí, copiar hoja de cal. Me voy a venir acá para el libro que tengo donde está el ejercicio. Ahora quiero hacer otra acción. Me acaba de decir un compañero que necesita, en este caso, que yo le envíe esta información que acabo de hacer. Pero, ¿qué sucede? Mi libro, yo ya tengo acá información adicional que no quiero que mi compañero vea. Él específicamente me está pidiendo esta información que yo tengo acá. ¿Qué hago para pasarle automáticamente esta información? Si ya sé que si le doy copiar y me voy para el nuevo libro que tengo abierto, no lo va a hacer correcto como yo quiero. Porque ya ustedes ya vieron qué hace la acción cuando yo ocupo el grupo de portapapeles. Pero tampoco no lo quiero copiar en este mismo libro. Ni tampoco quiero eliminar las hojas, hacer una copia y tal vez lo que ustedes en este momento pueden pensar que sería la acción que tengo que hacer. Voy a hacer otra forma de copiar. Miren, clic derecho. Otra vez, mover o copiar. Pero ahora acá al libro no le voy a decir que lo quiero acá, sino que le voy a dar clic a la flecha
y vean que acá me aparece el libro que tengo abierto. Le voy a dar clic al libro. Le voy a pedir que lo quiero mover al final. E importante esta acción, crear una copia. Si usted no le da al chequecito, lo que va a hacer es movérselo y se lo va a eliminar del libro donde lo tiene. Entonces, es importante crear una copia. Ahora, le voy a dar a aceptar. Vean, por favor. Miren, voy a bajar acá esto. Acá dice copiar hoja de cálculo. Miren, acá tengo ya nuevamente, rápidamente en otro libro la información. Me voy a ir para mi libro. Acá está, miren, este es mi libro. Aquí tengo, en este caso, la copia del ejercicio que hice. Tengo intacta la información. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Sí. Muy bien. Sí. Pongan en práctica esto que les acabo de realizar y verán a futuro qué fácil les va a ser para ustedes Excel. Y se van a olvidar de decir que Excel es complicado. Pongan en práctica cada acción, en este caso que les muestro, y verán qué fácil va a ser para ustedes trabajar en Excel. Lo que para algunos o para muchos usuarios es complicado, ustedes están aprendiendo técnicas que les van a ayudar a realizar las acciones más fácil. Ya que hicimos esta acción, igualmente, miren, ustedes pueden crear, imagínense que ustedes se quieren llevar toda la información de todas las celdas que se encuentran acá para el libro de trabajo. Claro que lo puede hacer. Usted ya aprendió a seleccionar todas las hojas. Teniendo todas las hojas seleccionadas, acá le voy a dar clic derecho, seleccionar todos. Miren, tengo acá ya todas las hojas seleccionadas. Nuevamente, clic derecho, mover o copiar. Le digo que lo quiero para el libro, copiar hoja de cálculo. Nuevamente, crear una copia y automáticamente, miren, todas. ¿Saben qué es lo mejor de esta acción? Que me lleva el nombre de la hoja. Me lleva el formato, en este caso, del texto que he colocado. Y me lleva en este caso lo que sería el color que le he colocado a cada una de las hojas. Vean qué fácil es realizar esta acción. Cada uno del color de las etiquetas que le he colocado lo lleva automáticamente a un nuevo libro donde yo puedo realizar esta acción. Y no tengo que estar seleccionando, copiando, yéndome para el libro, pegando como la mayoría de usuarios lo hacen. Usted sería aprendido a realizar una acción fácil y práctica para poder tener un movimiento de información. Entonces, vuelvo a repetir, ¿ha quedado todo claro? Si es así, vamos a seguir con el tema de este día. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Sí, para eso, ¿copia fórmulas también o solo las imágenes? Excelente pregunta, todo. Ahorita lo hemos hecho porque tengo en este caso la información de lo que son bordes y texto. Fórmulas, funciones, operaciones, que gráficos, todo. Toditititita la información que usted haya colocado ahí se la va a llevar. Sin ninguna restricción de nada. Automáticamente sí. Todo. Muchas gracias. La única acción que no se puede llevar porque cuando estamos trabajando con macros, nuestro libro está con una extensión llamada XLXM. Entonces, si yo lo paso a un libro con extensión .xlsx, entonces ahí sí, no, me va a realizar, me va a decir que tengo que guardar ese libro con extensión de macro. Esa sería la única acción que tal vez no me va a reconocer. Pero de ahí, toda la información que usted se la quiera llevar, va a realizar con toda acción que usted haga. Muy bien, no sé si tienen alguien más alguna otra consulta. El último procedimiento, con gusto ahorita explico. Sería el procedimiento que hice cuando realicé, en este caso, el copiado de todas las hojas, ¿verdad?
sería ese procedimiento. Muy bien. Para poder crear en este caso el copiado de todas las hojas, lo único que hago es algo que ustedes ya aprendieron de selección de todas las hojas, fue darle clic derecho acá, seleccionar todo. En este momento ya están seleccionadas todas. Ya sabe usted que cuando yo tengo selección de todas las hojas, el color se profundiza, el color ya no se profundiza, sino que se va como hacia atrás. Entonces ahí me indica que yo tengo selección de todas las hojas. Entonces ahora que ya están seleccionadas todas las hojas, en cualquiera de las hojas yo le doy clic derecho, le doy mover o copiar, nuevamente busco al libro donde me voy a llevar todas las hojas o la información, voy a indicarle que quiero moverlo al final, nuevamente importante colocar en este caso lo que sería el chequecito. ¿Cuándo no voy a colocar el chequecito? Cuando usted indique que esa información sí la va a trasladar para otro libro y no lo requiere en el libro que se encuentra. Pero de lo contrario, tenemos que colocar acá el chequecito para crear lo que es una copia. Después damos clic en este caso aceptar. Ya no voy a realizar la acción porque ya tengo las copias en ese libro y automáticamente pues nos va a aparecer. Tengan mucho cuidado con una acción. Cuando yo le doy a aceptar, me va a mostrar en este caso la vista del libro hacia donde me he llevado la copia. Usted solamente da la acción de guardar y se vuelve nuevamente al libro donde ha realizado la acción. Pero de ahí, todo en este caso automáticamente lo hace. No sé si queda claro con la consulta que me hacían. En el chat, Alba era. ¿Alba ha quedado ahora claro? Muy bien, excelente. No sé si alguien más tiene otra consulta, si no, continuamos acá. Hola, hola. Sí, Vanessa, perdón. Sí, dígame. Una consulta. Cuando está haciendo el proceso, siempre veo que selecciona mover al final. ¿Por qué no? Es decir, pero cuando, ¿a qué se refiere con mover al final? Es decir, ¿por qué no selecciona otras opciones que sí ya tienen nombre, por así decir, para moverlo ahí? Muy bien. Cuando yo hago la acción de mover al final es porque yo tengo ya información en ese libro. Fíjese acá, le voy a explicar para que sea mayor referencia. Ok. Acá, voy a compartir. Fíjese acá la acción, miren, voy a darle clic derecho, voy a darle mover o copiar, y fíjese dónde tengo la selección. Ya esto, ya ustedes ya saben que cuando tengo en este caso selección celeste, o en este caso recuadro celeste, sí, es porque me está indicando que desde ahí voy a hacer el pegado. Entonces, si yo dejo acá, cuando yo revise el libro, me va a aparecer calendario y todas las copias. Pero, ¿qué sucede con esta otra información que tengo acá? Yo necesito que colocarlo al final. Porque voy a tener nuevamente este mismo orden en el libro donde voy a crear la copia y la información me la va a colocar desde después de la hoja creación de formato. Pero si digamos, por ejemplo, usted quiere y dice, bueno, esta información yo la quiero después de formato de celda. Entonces lo que usted hace es posicionarse ahí y le va a contar hacia abajo. O sea que va a ir después de la hoja ejercicio de información, desde ahí le va a hacer el pegado y después le van a aparecer creación de formato, hoja 1 y creación de formato. Por básicamente eso, es el orden en el que le va a aparecer después la información. Exacto. Es el orden donde va a aparecer la información. Por eso es importante poderle decir mover al final. ¿Saben por qué les explico esta acción y no la consulta que usted me hacía? No la había explicado. Porque a veces cuando las personas están explicando, le dicen, de un solo le das aquí y aceptas. Y entonces, ¿qué sucede? Cometemos el error de desordenarles a los compañeros el libro porque tal vez a ellos les estamos haciendo la copia de información. Y saben que en mi vida laboral ya me sucedió que cometí el error de posicionarme, buscar y crear copia y aceptar. Y ya después, mira, me moviste. Es que la información la quería al final.
Y yo dije, tengo que reconocer siempre que cuando yo vaya a pasar una información a un nuevo libro, tiene que ser al final, porque este es el orden que mi compañero o yo ya tengo creado. ¿Ahora sí queda claro? Sí, perfecto, gracias. Excelente, muy bien. No sé si alguien más tiene otra consulta. No, ok, entonces vamos a continuar acá. En mi presentación, igual, ¿verdad? Acá yo, ustedes pueden ir viendo los pasos a seguir, la misma acción que les estaba explicando. Movemos en este caso la acción de mover al final para poder ir realizando lo que sería el movimiento. Ya ustedes acaban de ver las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear lo que sería el movimiento de lo que es la información, ya sea copiada desde un mismo libro o realizamos en este caso la acción a lo que es un segundo libro. También si, por ejemplo, usted viene, hace la acción y no ha abierto el libro donde va a copiar la información, o no tiene un libro nuevo para copiar la información, si ustedes ven, ahí aparece una opción. Me voy a ir acá arriba para poderles resaltar. Vamos a ver dónde se encuentra. Ahí aparece el libro 1. O sea que igualmente Excel le puede abrir un libro para realizar en este caso esa copia. Lo único que es importante saber que después usted tiene que guardar el libro. Por eso yo les expliqué primero de crear el libro y guardarlo, porque a veces nosotros como usuarios se nos olvida guardar. Y algo de las experiencias que yo he vivido es mejor tener guardado ya el libro, porque puede irse la corriente y entonces no guardé el libro, realicé el copiado, perdí mi tiempo porque no realicé la acción correcta. Se puede hacer de diferentes acciones, como siempre yo les voy a explicar, la que yo considero que es mejor que ustedes aprendan y que en este caso me ha servido mucho a mí para simplificar en mi vida laboral. Entonces, esas serían las acciones para poder trabajar. Ya vieron también la forma de poder ocultar una hoja. No pueden ocultar una hoja, pueden ocultar todas las hojas que ustedes quieren y que en este caso pues no desean que se muestren en ese momento. Puede ser que usted esté avanzando con el trabajo y de repente nosotros como buenos trabajadores, ¿verdad? Queremos en este caso tenerlo guardado para cuando nos lo pidan, pues nosotros pues poderlo nuevamente sacar y que puedan ver que ya esa información ya la tenemos guardada. Pero de repente igualmente podemos estar sacando que se vea en vista lo que es nuestra hoja ya trabajada o podemos en este caso hacer la acción de ocultar. Importante cuando nosotros estamos ocultando columnas y realizamos una copia de ese libro y se la vamos a entregar a alguien, recuerde siempre de saber que tiene hojas ocultas, porque de repente, ay, verdad, esa hoja no quería que se vea, que la mirara mi compañero. Y puede hacer que él también sepa que cuando le da clic derecho ahí va a ver que hay hojas ocultas porque aparece la opción de mostrar. Entonces, igualmente, ¿verdad? Les recomiendo siempre revisar bien su libro antes de hacer una copia y en este caso, pues, mandársela a su compañero o a su jefe. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la parte de los formatos de celda. Espero que ya hayan visto el aula virtual. Ahí hay diferentes explicaciones de la forma de cómo crear formato. Este día les voy a enseñar la primera forma de cómo crear formatos. Vamos a ir paso a paso para finalizar el día de mañana con la acción de formatos de celda. Dice acá la teoría que al contenido de las celdas, en este caso datos, puede aplicarse un determinado formato, tales como números, alineaciones, fuentes, bordes y tramos. Estas palabras ustedes ya las reconocen porque ya identificamos nuestra área de trabajo y ustedes pudieron ver que cuando les hablé de los indicadores de diálogo, esas son las pestañas que aparecen en la ventana que abre. Dice que este formato a celda puede aplicarse a través de la cinta de opciones con la ficha, en este caso, de inicio, a través de la opción de formato de celda del comando, en este caso, formato. El procedimiento para realizar esta acción es bastante simple, ya que lo único que hago es posicionarme en el indicador de diálogo,
para poder abrir en este caso la ventana emergente y que me aparezcan en este caso las diferentes opciones para trabajar. Ya les había comentado que nosotros debemos dar una buena presentación, además de la importancia de los datos que nosotros vamos a colocar en una hoja de trabajo. Siempre y cuando usted tenga un tiempo para poder, en este caso, darle un buen formato a lo que es el informe o, en este caso, la cuadrícula que usted está formando. Me voy a ir ya a lo que sería mi libro de trabajo. Y me voy a ir para mi hoja donde vamos a trabajar el ejercicio, que sería en este caso formato de celda. Fíjense acá, miren, yo tengo acá lo que sería la hoja en la cual yo voy a trabajar. Yo voy a ir realizando paso a paso esta acción. Si usted considera que voy muy rápido o que no ha quedado claro algo de las acciones que estoy trabajando, con gusto puede activar su micrófono e indicarme para poder volver a repetir la acción. Voy a venir acá, miren, y voy a seleccionar en este caso lo que sería desde la columna A. Me voy a ir desde la fila A1 hasta lo que sería la fila 20. Ya seleccioné acá. Ya que tengo la selección, ya que tengo acá, permítanme, voy a pasar esto para abajo. Ya que tengo acá la selección de las celdas, las cuales yo voy a crear ahorita un formato, me voy a ir en este caso para lo que sería el grupo de alineación. Fíjense, ya tengo acá el texto, ya eso se sabe cómo hacer el de colocar un texto en lo que sería una celda. He colocado acá la palabra incorrecta, permítanme. Me falta acá la S, INSAFOR. Ahora sí, nuevamente voy a hacer la selección y fíjense lo que voy a hacer acá. Me voy a ir en el grupo de alineación y acá tengo el comando de combinar y centrar. Le voy a dar un clic. Fíjense lo que acaba de suceder acá. El texto se ha ido hasta abajo, porque es como que tuviera una sola celda. Le voy a dar en este momento un formato. Me voy a ir para el indicador de diálogo de alineación. Y estando acá, vean que me aparece en este caso la pestaña de alineación. Y yo puedo decirle qué es lo que quiero acá. Por ejemplo, le voy a decir que quiero, en este caso, lo que sería centrar. Y voy a hacer acá un movimiento. Le voy a dar a aceptar. Fíjense lo que acaba de suceder. Mi texto se acaba de mover. Pero si de repente usted, trabajando en este caso con el indicador de diálogo y realizando esta acción, no considera que la información se ha colocado de la forma correcta, igualmente recuérdese que nosotros en el grupo de alineación de la pestaña de inicio tenemos lo que sería un comando llamado, en este caso, orientación. Al colocarme acá en el comando, yo igualmente vean que tengo las diferentes formas de cómo colocar el texto. Voy a venir acá y ahora le voy a decir que quiero ángulo ascendente. Y si ustedes ven en la misma acción que me está permitiendo acá, que lo hice con lo que sería el indicador de diálogo. Lo único que voy a hacer es centrar el texto. Me voy a ir nuevamente al indicador de diálogo de fuente. Voy a cambiar acá en la fuente. Le voy a poner negrita. Le voy a colocar número 16. Le voy a colocar acá otro color de texto. Vean que acá tengo una vista previa de la acción que estoy realizando. Y en este caso le voy a dar a aceptar. Ya realicé esta acción. Estoy dando a aceptar de finalizar en este caso, cerrando la ventana para que ustedes puedan ir viendo los cambios que estoy generando. Ya después, cuando pasemos a el siguiente ejemplo, lo voy a hacer de una vez todo. Entonces, nuevamente me voy a venir para acá y ahora necesito un borde. Le voy a decir que quiero borde grueso, me voy a venir para acá, le voy a decir que quiero este color y le voy a decir que lo quiero contorno interior. Entonces, perdón, le voy a decir que quiero contorno porque es solamente como que fuera una sola celda. Ya que estoy acá, miren, ahora me voy a pasar para relleno. Ya hice esa acción.
Le voy a dar efecto de relleno. Le voy a decir que quiero dos colores acá. Le voy a venir para acá y le voy a decir que quiero estos colores. Le voy a decir que quiero diagonal hacia arriba. Le voy a dar aceptar. Acá me muestra. Le voy a dar nuevamente aceptar y vean que ya finalicé con la primera acción. Me voy a ir con la segunda. Voy a seleccionar desde B hasta H20. Desde B1 hasta H20. Voy a combinar. Voy a centrar. Voy a darle acá el tamaño. Voy a colocar acá, en este caso, siempre ángulo ascendente. Me voy a ir en este caso nuevamente para el indicador de diálogo. Y voy a cambiar acá color. Me voy a ir para borde. Le voy a decir que ahora en los otros extremos quiero el borde de este color. Acá, acá, acá. Me voy a ir a relleno. Le voy a decir que quiero un color de tramo. Voy a dar este color y le voy a decir que quiero este tramo. Y ahora que he hecho todas las acciones, le voy a dar a aceptar. Ya hice otra acción. Ya que tengo acá, como yo lo quiero, voy a venir y me voy a ir para la pestaña de vista. En el grupo de mostrar, le voy a decir que ya no quiero las líneas de cuadrícula. Me va a quedar de esta forma. Ahora me voy a ir para la pestaña de diseño de página, grupo, configurar página y me voy a ir al comando fondo. Le voy a decir que quiero, en este caso, en la búsqueda de Bing, recuérdense que si estamos trabajando con Microsoft, Bing es el buscador que nos aparece por defecto. Voy a colocar la palabra, en este caso, de paisaje. Voy a hacer mi búsqueda. Voy a buscar acá una bonita. Voy a colocar esta y voy a dar insertar. Y ve. Esta imagen me va a aparecer para todas las filas y todas las columnas. Usted puede colocar, por ejemplo, la imagen de lo que sería lo de su compañía, de la empresa donde usted labora. En este caso, pues de repente nosotros tenemos lo que nos identifica como empresa. Entonces, igualmente usted puede hacer esta acción. Y vean cómo ahora he realizado un cambio total de lo que sería mi hoja de trabajo. Si usted quiere realizar un cambio y pues esta imagen no le gustó, puede darle eliminar fondo, se vuelve nuevamente a activar la acción, busco acá, voy a poner ahora flores. Voy a colocarla y ahí está, miren. Automáticamente me va a aparecer. ¿Queda claro lo que acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Hola. Buenas. Sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Oh, pensé que se me había ido. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de explicar? ¿Tienen alguna consulta? Todo claro. Gracias. Claro, cómo no. Muy bien. Muy amable, gracias. Fíjense bien, miren, cada acción que nosotros en este caso trabajamos nos ayuda a poder crear lo que nosotros queramos. Colocarle en este caso lo que serían colores y el diseño, siempre y cuando sea tener en cuenta en este caso la información que nosotros estamos colocando. Yo creo que no estoy presentando, permítanme. No. Nuevamente vuelvo acá. Siempre y cuando, recuérdense que sea con el contexto que nosotros estamos trabajando. Si de repente nos han pedido que trabajemos, por ejemplo, con la opción de en la pestaña de insertar grupo de ilustraciones, acá tenemos format.
E igualmente nosotros de repente vamos a colocar información que es un poco más dinámica, entonces igual, ¿verdad? Podemos colocarle lo que sería un fondo que se adecue con la información que nosotros tenemos. Pero de ahí ustedes pueden realizar cualquiera de las acciones que les acabo de mostrar, siempre y cuando de repente pues nosotros tengamos como el tiempo, ¿verdad? Acá les voy a dar un poco de ancho para que se pueda mostrar correctamente. Y que en este caso pues podamos realizarlo de la mejor manera. Esto que tengo acá, igualmente yo puedo seguir realizando todos los cambios que yo quiera. Por ejemplo, voy a cambiar acá otro tramo para que puedan visualizarlo. Miren, ahí está. Nuevamente voy a hacer la acción. Voy a colocarle acá otro tramo. Voy a colocar otro color para que ustedes vean que automáticamente me va a realizar todos los cambios que yo quiero. De mi parte, pues no me gusta trabajar con colores muy fuertes. Voy a trabajar con otro efecto. Voy a colocarle este color. Voy a colocar otra acción de estilo de sombreado que tenemos. Y ahí está, miren. Él automáticamente va a realizar en este caso esta acción. Lo importante de todo es que usted realice el ejercicio y que inicie realizándolo de diferentes formas. Eso es lo más importante. Que no solamente se quede con la primera acción que haga. Revise, hágalo de todas las formas que se encuentren ahí y quédese con el que más le guste. De repente nosotros nos quedamos con esa acción que nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo es que se ve mejor? Porque puede ser que yo le esté mostrando un estilo y tal vez a usted no le parece. Pero para eso usted, cuando esté realizando el ejercicio, va a poderlo hacer como usted quiera. Yo le voy a mandar, como siempre, lo que es una captura de pantalla del ejercicio que me va a trabajar. Pero igual, ¿verdad? No tienen que ser específicamente los colores o el fondo que aparece. Va a ser a su gusto. Los colores, si lo quiere hacer como cuadrícula, si lo quiere hacer con doble color. Igual, si usted quiere trabajar en este caso acá con lo que sería un color, no hay ningún problema. Lo importante es que usted me realice el ejercicio y que igualmente ponga en práctica cada acción que estamos realizando acá. Eso es lo más importante, que usted realice en este caso la acción y que pueda hacerlo de las diferentes formas. La primera vez de repente nos va a costar, pero si usted lo intenta una segunda vez, lo intenta una tercera vez, va a ver cuánto usted está cambiando de generar la acción más rápido. Entonces es importante la práctica. Eso se lo voy a decir siempre cada vez que entremos a clases, que la práctica cada acción que yo les estoy mostrando acá. Permítanme. Muy bien, con gusto, ahorita lo hago. Me voy a ir para una nueva hoja, voy a crear acá. Muy bien, lo voy a hacer acá, desde cero para que ustedes vean. Me voy a posicionar, me voy a ir para la pestaña de vista y acá le voy a quitar las líneas de cuadrícula. Este grupo que estamos viendo en este momento, no lo pierdan de vista porque vamos a seguir trabajando después con él. Estando acá, miren, me voy a ir para la pestaña de diseño de página. En el grupo de configurar página, tengo el comando de fondo. Estando acá, voy a dar un clic. Me voy a ir en este caso para el buscador de Bing. Voy a colocar ahora internet, que me busque imágenes de internet. Muy bien, estando acá, voy a buscar la imagen que más le guste a usted. Le voy a dar en este caso acá la opción de insertar. Y vean que automáticamente aparece. Ahí está, miren, voy a hacer más pequeño para que puedan visualizar. Que es para todas las filas y en este caso para lo que sería todas las columnas. En ese momento acabo de hacer acción de zoom. Ya esto ya ustedes ya lo saben trabajar. Voy a realizar acá una acción. No sé si quedó claro lo que acabo de explicar. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Sí. Muy bien, con gusto. Solo quiero acá, voy a seleccionar esto para que me lo pueda mostrar la vista previa, impresión e imprimir. Fíjense acá, miren, esta acción de fondo solo nos va a aparecer
cuando nosotros estamos trabajando en nuestro libro, en este caso acá, en lo que es nuestra computadora. Pero si yo me voy a vista previa de impresión e imprimir, no le va a aparecer. No le va a aparecer. Eso solamente es en vista cuando nosotros estamos con el programa. Pero si usted quiere mandar a imprimir, no va a aparecer. Para colocar en este caso lo que sería un fondo en mi cuadrícula, se hace con otra acción. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces no se me vaya a confundir que usted va a querer mandar a imprimir y entonces le van a aparecer los fondos que usted ha colocado. No le va a aparecer. Esta vista solamente se muestra en lo que es nuestro libro de Excel. Pero si usted va a mandar a imprimir, no le va a aparecer. La acción de colocar en este caso un fondo es de otra forma, muy diferente a lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, no se me vaya a confundir. Miren, ya Vanessa me enseñó cómo colocar un fondo y entonces ahora voy a mandar a imprimir. No, no se puede. Eso solamente es de vista. Lo aclaro para que más adelante ustedes van a ver la forma en la cual yo puedo mandar a imprimir teniendo en este caso un fondo. ¿Sí queda claro lo que les acabo de decir? Sí, sí. Alba me dice que le da error cuando intenta poner un fondo. Esa acción sucede cuando... cuando tiene el navegador no está actualizado. Me recuerdo que ya me ha dado ese error y lo da cuando el navegador no está actualizado, porque la búsqueda lo hace desde lo que sería el navegador de Internet Explorer. Entonces, si usted no tiene actualizado el navegador de Internet Explorer, por eso le va a dar ese error, porque ya me ha sucedido a mí. Entonces, revise, por favor, si tiene actualizado el navegador de Internet Explorer. Por eso es que da ese error. Porque recuérdense que ya les había dicho anterior que lo hacemos con el buscador de Bing. Y Bing pertenece, en este caso, a Microsoft. Y la acción lo hace por Internet Explorer. Entonces, revise si es por eso la acción. Si usted visualiza que su explorador, usted lo tiene actualizado, puede entrar en este momento, revisar si tiene actualizado su explorador, entonces puede hacer que esté sucediendo otra acción. Pero de lo contrario, no tendría que dar ningún problema. Pero cuando sucede eso, le voy a dar acá un tip. Miren, cuando nosotros nos vamos a lo que sería, voy a eliminar acá el fondo, le voy a colocar acá a fondo. Yo tengo tres formas de poder hacer búsqueda. Usted dígale que no lo quiere desde el navegador, sino que lo quiere desde, en este caso, desde la computadora. Entonces, ¿qué paso tiene que hacer? Tiene que primero ir a buscar la imagen, descargarla, guardarla en su PC y después mandarla a llamar desde su equipo. Así va a poderle funcionar. Entonces, igualmente, mira, acá tengo la opción de examinar. Me abre en este momento lo que sería la ventana de lo que sería mi computadora. Voy a buscar acá el escritorio. Quiero ver si tengo alguna imagen acá para que puedan colocar. Voy a colocar esta de Zoom que se encuentra acá. Miren, y ahí aparece. Entonces, no hay ningún problema. Igualmente, usted puede realizar esa acción. Solo que adiciona otros pasos para poderlo hacer. Pero lo importante es que si usted tiene tiempo, puede hacerlo igualmente con esta acción. Y si automáticamente le desaparece la acción de poder colocar la imagen, le voy a dar otro tip. Tiene que desconectar el internet y al desconectar el internet sí le va a aparecer automáticamente este recuadro donde solamente le va a indicar desde archivo, en este caso desde su PC. Esa sería otra acción para poderla trabajar. No sé si queda claro lo que le acabo de explicar. Sí. Excelente. Muy bien. Si tienen alguna otra consulta, me la pueden hacer. Si no, sigo acá. ¿Tienen alguna otra consulta?
Muy bien, miren, entonces les voy a explicar el ejercicio. Gracias, Daisy. Entonces les voy a explicar el ejercicio en el cual ustedes me van a trabajar. Me voy a pasar acá para la hoja. Exacto, me voy a venir para acá. Creo que están visualizando mi libro de trabajo, ¿verdad? Vamos a ver, sí, ahí está. Estoy compartiendo el libro de trabajo. Quiero, como ejercicio que les va a quedar, es que les voy a mandar una captura de pantalla de este cuadro. ¿Cómo me van a trabajar este ejercicio? Lo voy a recrear en este caso, en este momento, solamente en la parte de la cuadrícula. Lo que es la información, ustedes lo van a poder hacer perfectamente. Para poder crear en este caso esta cuadrícula, miren, voy a posicionar acá arriba que tengo que estar moviendo acá. Me voy a posicionar acá y voy a hacer el cuadro más pequeño acá para que ustedes lo puedan visualizar. Déjenme hacer esto más pequeño para que tenga. Acá está. Hoy sí. Fíjense acá, miren, voy a hacer la selección de la celda. Teniendo seleccionado acá, me voy a ir en este caso para lo que sería mi pestaña de inicio. Me voy a ir para el indicador de diálogos y en este caso voy a colocar el borde. Voy a seleccionar el borde que quiero, voy a colocarle el color que usted guste y le voy a dar contorno primero. Esa es la primera acción que voy a hacer. Cuando ya lo tengo cuadriculado, voy a quitar acá el fondo para que lo puedan ver mejor. Ahora sí. Cuando ya lo tenga cuadriculado, va a seleccionar las filas que usted va a visualizar en la imagen que le voy a colocar. Y ahora, teniéndolo en este caso seleccionado, siempre en la pestaña de inicio, nos vamos al grupo de alineación. Y en este caso, miren, voy a combinar. Igualmente, en la parte de abajo, voy a seleccionar y voy a combinar. Voy a nuevamente a seleccionar, combino. El que usted considere de ir haciendo la acción más rápida, así en este caso va a ir trabajando. Selecciona y combina. Cuando haya hecho ya las combinaciones necesarias en las cuales usted va a trabajar, voy a seguir acá seleccionando y voy a combinar. Muy bien, ya realicé esta acción. Me voy a posicionar donde necesito otro borde. Me voy a ir para el indicador de diálogo y en borde le voy a decir que quiero este borde. Aceptar. Me posiciono. Me voy en este caso acá al indicador de diálogo y ahora quiero acá y acá. Y le voy a dar aceptar. Ya que he construido en este caso la acción, me voy a ir posicionando en cada uno, en este caso de los cuadros que tiene mi cuadrícula. Me voy a ir en este caso a relleno, le voy a dar acá efecto de relleno. Recuérdese que va a ser los colores que usted quiera. Voy a dar acá aceptar y aceptar y aceptar. Me voy a ir abajo. Igualmente lo único que necesito es que me mantenga cuál sería, en este caso, ya sea de tramo o efecto de relleno que le he colocado acá. Igualmente voy a colocar acá y ahí está. Y así lo voy a ir haciendo con cada uno de ellos. Relleno. En este caso lo voy a colocar acá. Sería este, aceptar. Cuando ya haya finalizado acá toda la acción, empieza a colocar el texto. Y ahora que tiene el texto, mire, rápido va a ir realizando acá la acción que usted quiere. Este es texto vertical. Le voy a poner negrita y lo voy a hacer más grande. Vean qué fácil acá. Insafor. Me posiciono. Le doy la alineación que me está pidiendo. En este caso sería giro hacia arriba. Voy a centrar. Voy a, en este caso, poner negrita. Voy a aumentar. Y me está pidiendo solamente un color acá.
acá voy a poner enero. Igualmente, miren, pueden trabajar con los comandos, con los indicadores de diálogo. Automáticamente acá me está pidiendo que sea lo contrario. No, no es eso. Sería este. Voy a centrar, voy a ir acá a aumentar y vean, enero, ahí está. Y así es como ustedes me van a trabajar este ejercicio que se encuentra acá. Y al final, recuérdese, se va a ir diseño de página, fondo, y le va a colocar en este caso el fondo que más le guste a usted. Vamos a buscar acá otra imagen que tenga en mi computadora. Bien, voy a colocar esta. Ahí está. Y así es como les va a ir quedando el ejercicio. Necesito igual... Usted va a tener hasta el día viernes, igualmente el día sábado me lo puede enviar a mi cuenta de correo. Lo importante es que yo pueda visualizar que lo que he explicado acá, usted lo pueda ejecutar bien. Como siempre les digo, si tengo alguna sugerencia del ejercicio, con gusto pues yo se los coloco ahí en el mensaje que les envío. Y si no es así, pues les envío mis felicitaciones, que todo lo han hecho correcto. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Sí. Voy a dejar acá de compartir. Sí. Si ustedes ven cada clase que comparto, es para que ustedes aprendan a hacerlo. En el aula virtual se encuentran otros ejercicios un poco más fáciles que ustedes igualmente pues, pueden realizar. Pero cuando están conmigo, trato un poco de hacerlo un poquito más difícil para que igualmente lo que han aprendido ustedes puedan superar, en este caso, la acción de poderlo trabajar. Ya es la 1:00 p.m. Si no tienen ninguna consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Si no me la pueden hacer, con gusto estoy para poderlos ayudar. Me dicen, por favor. Por favor, activen sus cámaras. Quiero verlos. Miren, solo Melissa, está Daniel, Villalobos con la cámara activada. Gracias, Elizabeth. No sé si yo tienen no la alguna puedo consulta. Activar porque no tengo. Gracias, Alba. Gracias. Muy bien, miren, entonces, ¿ha quedado claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. Saben que el tiempo está pasando bastante rápido y vean el día de mañana, estamos finalizando la primera semana de clase. Espero que les esté gustando la forma como yo trabajo, de irles enseñando pues paso a paso. Igualmente después de la clase, ya dentro de una hora se va a encontrar ya el enlace para que puedan visualizarla, ¿verdad? Nuevamente, si quieren despejar alguna duda que no ha quedado claro y que en este momento pues no la quieren hacer. Entonces, les deseo un buen provecho para los que no han almorzado y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz tarde para todos. Como siempre, al grupo de WhatsApp les voy a enviar el libro de Excel con el ejercicio que me van a trabajar, exactamente idéntico como el que les acabo de mostrar y con el que estuvimos trabajando, para que me lo puedan enviar y pueda ver cómo ustedes lo han trabajado. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. 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 Feliz tarde. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Adiós, cuídense. Adiós. Cuídense, Melissa. Adiós. Gracias.